la guerrera de Dios. Y voy a luchar por mis sueños. Te invito a luchar por los tuyos. Te bendiga, mi nombre es Juan José Jiménez y tengo una palabra de parte de Dios, cuya palabra se encuentra en Génesis 37, 20. Es la palabra de Dios, que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en las cinternas. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos, dijo, no lo matemos. Y le dijo a Rubén, no derramemos sangre, echarlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongamos mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Dice la palabra de Dios, estaré ministrando sobre el tema, no te matarán antes del tiempo, no te van a poder te matarte antes del propósito de Dios, no van a poder sacarte del plan y del cumplimiento que Dios te ha dicho. Dice la Biblia en Génesis que un día había un joven soñador, se llamaba José. Dice que José tenía un sueño que ya Dios le había entregado, pero tal vez como José te han entregado sueños, pero esos sueños que te han entregado, tal vez el enemigo se va a levantar, va a usar personas para que querer destruirte, querer quitarte el sueño que tú tienes, para querer destruirte, sacarte del plan y del propósito de Dios. Pero te traigo noticias, el enemigo no va a poder matarte, no va a poder destruirte, no va a poder acabar con tus sueños que tú llevas por dentro. Y dice que un día, dijo el padre de José, tus hermanos están allá en Siquén, estaban en Siquén en aquel lugar, porque estaban cuidando de las ovejas. Estaba cuidando de las ovejas, pero tu hermano José quería ir donde yo estaba para ver cómo estaba el cuidado de ellos. Así también tú vas a encontrarte que aún tus propios hermanos van a querer herirte, van a querer destruirte. El enemigo lo va a influenciar para querer destruirte, para querer acabar con el propósito de Dios. Pero te traigo noticias, tú síguele creyendo a Dios, tú sigue confiando en Dios. Que lo que Dios ha dicho de ti se cumplirá por encima de todo diagnóstico de la tiniebla. Dice que Rubén, cuando escucha que su madre, que sus hermanos dijeron, he aquí, viene el soñador, matémoslo y vamos a ver qué será de su sueño. Así el enemigo va a utilizar personas, va a influenciar personas para matar tus sueños, para destruirte, para sacarte del plan y del propósito de Dios. Pero no van a poder, porque tú has sido marcado con el dedo de Dios. Aunque se levante lo que se levante en tu contra, lo que se levante en contra de tu vida, en contra de tu ministerio, solamente síguele creyendo a Dios. No te rindas, sigue enfocado en tu llamamiento. Dice que a José, sus hermanos, dice que lo agarraron, le quitaron la túnica. Le quitaron la túnica de diversos colores que sus padres le entregaron. Y ellos dijeron, vamos a matarlo, vamos a decir que alguna mala bestia del campo lo devoró. Pero el enemigo va a querer devorarte, el enemigo va a querer detenerte, destruirte, sacarte del plan y del propósito de Dios, pero no va a poder. Porque a José le quitaron la túnica de diversos colores, pero no pudieron matar su sueño. A José le quitaron la túnica de diversos colores, pero no le quitaron su sueño. Él siguió soñando, él siguió creyéndole a Dios, él siguió con su fe fuerte en el que le dio el sueño. Si ya Dios te dio sueño, te entregó meta, no te rindas, síguele creyendo a Dios, sigue caminando conforme a los preceptos de Dios, porque Dios tiene más que darte que el enemigo que quitarte. Y dice que sus hermanos le quitaron la túnica de diversos colores, una túnica. Ya Dios lo estaba señalando como quien él iba a ser un gobernador de Egipto. Ya Dios te está viendo de a ti como lo que tú serás en el mañana, como tú serás en el futuro. Pero no puedes desenfocarte
del plan y del propósito de Dios, aunque haya levantamiento, aunque haya guerra, aunque haya contraataque, aunque haya enviaciones del mismo diablo, aunque haya enviaciones que salgan de la puerta del infierno, tú tienes que seguir creyéndole a Dios, que lo que Dios dijo se cumplirá de tu vida. Dice que sus hermanos lo agarraron, lo tiraron en la cisterna. Pero dice que Rubén quiso detenerlo para librarlo de la mano de ellos, de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Pero no pudieron matarlo, lo tiran en la cisterna, se lo vendieron, vendieron a sus hermanos. Pero lo que ellos estaban haciendo era que ellos estaban acelerando el proceso, ellos estaban acelerando el cumplimiento de Dios. El enemigo va a querer matarte, pero Dios, a través de lo que el enemigo va a hacer, Dios va a acelerar tu cumplimiento, tu llamamiento, y Dios se va a glorificar en tu vida. Dice que lo vendieron, él cayó en la cárcel, él tuvo que pasar muchos momentos amargos, pero él le siguió creyéndole a Dios, y verá su gloria. Le sigue creyendo a Dios, verá su gloria, verá su gloria. No te rindas, no desmayes, aunque vengan fuertes pruebas, aunque vengan fuertes dificultades, síguele creyendo a Dios, síguele pagándole el precio a Dios, sigue buscando tu sueño, no te rindas. Lo entraron en la cárcel, la mujer de Faraón, vituperadora de él, lo entran en la cárcel, pero él sigue creyéndole a Dios, porque en medio de la cárcel, él se encuentra con el copero y el panadero, a quien le declara el sueño, y él le dice, no te olvides de mí, cuando tú estés en aquel lugar, es que tú tienes que reconocer, quién fue que te llamó, Dios fue que te llamó, y tu sueño no muere cuando el diablo dice que muere, porque tú tienes sueño de Dios, la esencia de Cristo está en ti, que fue quien te marcó, quien te llamó, quien te diseñó para ver las cosas que Dios ha dicho de tu vida. Dice que José pasó momento duro, momento amargo, pero él no se rindió, porque él sabía que su llamado no venía de los hombres, su llamado venía de Dios. Es que cuando Dios dice que te va a bendecir, no importa que se levante, quien se levante, quien te quiera matar, quien te quiera destruir, es que Dios lo va a hacer por encima de quien sea. Dios se va a glorificar. Dice la Biblia que en aquel día, dice que se acordó a aquel hombre y le dijo, hay uno en la cárcel que me dijo tal y tal sueño que iba a ocurrir. Y él me declaró el sueño y ese lo trajo ante el rey. Y vino el rey y le contó el sueño, lo que ella estaba viendo. Y él le declaró lo que el Señor decía. Hoy vengo a decirte que sea tu proceso que sea, síguele creyendo a Dios, sigue buscando de Dios. Que tu sueño no muere cuando el diablo dice que muere. Solamente créele a Dios. Los hermanos de José quisieron matar a José, quisieron destruir su sueño, pero no pudieron, porque José estaba marcado con el dedo de Dios. Y tú estás marcado con el dedo de Dios. Tú tienes a Cristo, pero si te desenfocas de tu sueño, de tu llamado, no vas a poder obtener lo que ya Dios te ha prometido. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, activar la campanita, deja tu comentario y no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Jiménez, desde República Dominicana.